los atlas de riesgo, que a veces se olvida la importancia que va a tener a mediano y largo plazo el atlas de riesgo con respecto a la situación mundial que estamos viviendo del cambio climático. Y es, a ver, se está previendo por la parte de la comunidad científica que vaya a haber un incremento en los niveles del mar. Puede variar entre 30 centímetros y 1 metro. Ok, si varía 30 centímetros, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar sin playas. Si aumenta 1 metro, nos vamos a quedar sin zona hotelera y sin muchos lugares. Entonces, en realidad, hay que hacer una prospección de qué vamos a hacer ante los distintos escenarios que el cambio climático nos va a presentar en el futuro. No lo estamos pensando. Nada más para que nos demos una cuenta, no, nos demos cuenta cuán atrasado está el asunto de cómo vamos a diseñar nuestra ciudad, cómo vamos a planearla, cómo la vamos a vivir en los próximos años, en las próximas décadas, de aquí a fin de siglo. ¿Sí? A lo mejor de aquí a fin de siglo, pues, muchos de nosotros no vamos a estar, a lo mejor algunos sí, pero lo que va a suceder con la ciudad, si se presenta el peor escenario de cambio climático, es que Cancún desaparece.